Te atreves a adentrarte en las profundidades del miedo. ¿Disfrutas de las historias que te erizan la piel y te quitan el sueño? Si tu respuesta es sí, entonces este es tu canal. El Horrorcast ha llegado para convertirse en tu refugio de pesadillas y tu portal a un mundo donde la cordura se tambalea y la oscuridad reina de manera suprema. Forma parte de los Horrorcasters y únete a nuestra comunidad de amantes del horror. Descubre un sinfín de historias que te harán cuestionar la realidad y te mantendrán en vilo hasta el final. Suscríbete, dale like, comenta y comparte, y sumérgete en un mundo donde el terror no tiene límites y recuerda, el miedo. El miedo solo es el comienzo. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Nunca olvidaré el verano en que por fin había regresado a mi casa. La casa de mis viejos después de vivir mucho tiempo en La Habana. La calidez del sol cubano solía llenar nuestras playas de vida y risas, pero aquel año, el calor trajo consigo una sombra que se extendió sobre nuestra comunidad de pescadores. Mi nombre es Luis Mayorga, y lo que voy a relatar aún me hace temblar de terror. En aquel tiempo vivíamos en una pequeña aldea costera en Cuba. Dependíamos del mar para sobrevivir y cada mañana al romper el alba, los hombres zarpaban en sus botes llenos de esperanzas por una buena pesca, pero aquel verano, algo oscuro comenzó a surgir de las profundidades. Pero antes de todo esto, mi vida era muy diferente. Crecí en esa aldea, donde cada rincón me era familiar. La pesca era nuestra forma de vida y desde pequeño supe que un día seguiría los pasos de mis padres. Sin embargo, cuando cumplí los 18 años decidí unirme al ejército y me mudé a La Habana. Quería ver el mundo más allá de nuestra pequeña comunidad y sentí que servir a mi país era una forma honorable de hacerlo. Durante años me dediqué a mi trabajo con disciplina y determinación y la vida militar me enseñó muchas cosas. El valor, la camaradería y sobre todo la importancia de la familia. Sin embargo, después de casi 3 décadas de servicio, sufrí una lesión que me obligó a causar baja. Mi carrera militar terminó de pronto dejándome en un limbo. Nunca había tenido familia o hijos, así que volver a casa fue una decisión difícil pero necesaria. Mis padres ya eran mayores y mi padre, a pesar de su cansancio, seguía saliendo cada mañana al mar con sus redes. Sabía que necesitaba mi ayuda y sentí que era mi deber regresar y estar con ellos. La primera mañana que volví a pescar con mi padre, sentí una mezcla de nostalgia y tristeza. El sol salía sobre el horizonte pintando el cielo con tonos rosados y dorados y mi papá, con su rostro curtido por los años y las olas, me dio una sonrisa cansada pero agradecida de que estuviera ahí con él. Me di cuenta de cuánto lo había extrañado y de lo mucho que significaba para él tenerme de vuelta, pero sobre todo, el volver a sumergirme en aquellos colores y el mar de fondo que era interminable y extasiante. Aunque debo decir con vergüenza que las primeras semanas pescando con él fueron difíciles. El mar había cambiado y con él también mi habilidad para pescar. Pero me adapté rápidamente recordando las lecciones que mi papá me había enseñado cuando era niño y cada que salíamos juntos, tratando de sacar lo suficiente para sobrevivir, la rutina era muy dura, pero nos daba un sentido de propósito y conexión. Sin embargo, aquella paz duró muy poco. Y fue entonces cuando comenzaron las desapariciones y el miedo que nos sumergió en una pesadilla y nunca imaginé que el mar, que siempre había sido nuestra fuente de vida, se convertiría en el escenario de nuestras peores pesadillas.
Todo comenzó con la desaparición de Pedro Aguilar. Él era un hombre maduro, un pescador experimentado y conocido por su destreza y valentía, además por ser un bravucón. Sin embargo, una mañana salió al mar solo y nunca regresó. Luego de su pérdida, la búsqueda fue intensa, pero solo encontramos su bote a la deriva con marcas profundas y extraños arañazos en los costados. Algo inusual. Y aunque no le dimos demasiada importancia pensando que el hombre había salido a pescar borracho, nuestra vida continuó con tranquilidad y calma, pero una mañana, después de que un grupo de hombres saliera al mar, tampoco volvimos a verlos. Pasaron un par de días sin noticias de ellos y la preocupación empezó a crecer en la aldea, y fue entonces cuando unos chiquillos que jugaban a la pelota en la costa hicieron un descubrimiento macabro. Era el cadáver, o lo que quedaba de uno de los pescadores que había desaparecido. Estaba en la orilla junto con los restos de su embarcación. Su cuerpo estaba completamente destrozado, le faltaba la mitad para abajo y su rostro tenía un pedazo faltante, como si una mordida impresionante se lo hubiese arrancado. Al principio algunos dijeron que debía haber sido un tiburón, pero la violencia y la forma de morir no cuadraban con los ataques de tiburón que habíamos conocido. Y días después comenzaron a aparecer más restos humanos, consumidos, hechos pedazos y aquellos que aún tenían rostro. Reflejaban la forma tan horrible en la que murieron. El pánico se extendió rápidamente. Nadie podía explicarse qué o quién estaba provocando aquellas muertes. Las desapariciones se hicieron más frecuentes y cada vez que alguien se aventuraba al mar, lo hacía con el miedo constante de no regresar. Las familias se encerraban en sus casas apenas caía el sol, aterradas, mientras las sombras crecían y las desapariciones se hacían cada vez más presentes en la vida de aquel pequeño pueblo. Pero una de tantas mañanas, mi padre y yo, al igual que otros hombres, fuimos de los desafortunados que tuvieron que salir al mar. Necesitábamos el pescado, así que no había otra opción. Mientras mis compañeros y yo navegábamos juntos en los botes para andar acompañados, el aire de pronto se tornó denso, como si una presencia oscura nos rodeara. Nubes negras comenzaron a formarse en el horizonte y el agua bajo nuestro bote parecía más negra de lo habitual. Y de pronto, el silencio era ensordecedor. No había sonidos del mar, ni oleajes, nada, ni siquiera una tímida ave de las muchas que surcaban la costa en busca de alimento se podían observar. Y de pronto, sentimos un golpe fuerte bajo la embarcación. La lancha se sacudió violentamente y escuchamos un grito desgarrador. Al mirar, notamos que Enrique Tamayo, uno de mis mejores amigos, había sido atacado y estaba sangrando del cuello, tratando de contener su hemorragia. Grité y traté de ayudarlo, pero fue en vano. Mi corazón latía con frenesí mientras trataba de comprender qué estaba ocurriendo y los demás solo miraban por la orilla tratando de encontrar algo que estaba ahí nadando alrededor de nosotros, y entonces lo vimos. Era una criatura marina, inmensa y grotesca, que emergió de las profundidades y se puso en medio de la embarcación. Estaba tratando de llevarse a Enrique. Y lo único que puedo decir es que aquella cosa era un horror salido de las pesadillas más profundas. Parecía una aberración de la naturaleza, una entidad ajena al mundo humano, y su cuerpo era masivo, cubierto de escamas oscuras y viscosas que reflejaban una luz enfermiza. Tenía una apariencia similar a un pez de las profundidades, pero mucho más grande y grotesco. Con cuerpo humano, pues además de aletas se desprendían de su cuerpo brazos y piernas con garras membranosas que nos provocaron incredulidad de mirar a aquella criatura imposible. Nada de lo que hayamos visto antes, ni mi padre, ni los ancianos de las demás embarcaciones que nos hacían señas y nos alertaban a enfrentar a la criatura o tratar de huir. Y lo único que podía mirar eran sus ojos grandes. Eran bulbosos y desproporcionados, situados en una cabeza ancha y aplastada, como si hubieran sido diseñados para ver en las tinieblas del abismo.
Su boca era una vorágine de dientes afilados, dispuestos en varias filas que se abrían y cerraban con una violencia espantosa. Alrededor de su boca colgaban una especie de tentáculos que se retorcían y se movían como si tuvieran vida propia buscando a su próxima víctima. Aquella maldita cosa carecía de cualquier vestigio de humanidad. Era puro instinto, movido solo por el deseo de comer y destruir. Sus movimientos eran rápidos y precisos, y a pesar de su tamaño colosal, podía desplazarse con una velocidad impresionante y atacar con una fuerza devastadora. La violencia de sus ataques era descomunal, como si cada mordida y cada golpe estuvieran cargados de odio, y parecía saber dónde morder para provocar un daño masivo y la eventual muerte de la víctima. Al ver que no podía con nosotros, pues tratábamos de defendernos como podíamos, la bestia atacó a Enrique con una ferocidad inimaginable. Él estaba tendido en la lancha y ya no podía moverse. Aquella cosa terminó destrozándolo con una facilidad aterradora. Lo levantó del bote como si fuera un muñeco de trapo y en cuestión de segundos su cuerpo fue despedazado y arrojado al mar. El cual se llenó de sangre y tripas por doquier. Nuestros gritos llenaron el aire mezclándose con el rugido del monstruo. La sangre salpicó la cubierta de la lancha y el horror en los ojos de mis compañeros reflejaba el mío. Aquel ataque nos puso en alerta a todos y sin pensarlo comenzamos una lucha desesperada para ahuyentar a aquella cosa. Uno de los hombres armado con un arpón trató de mantener la distancia mientras los demás buscaban cualquier cosa que pudiera servir como arma. Pero la bestia no se amedrentó. Con un rugido ensordecedor se lanzó al fondo del mar arrastrando el cuerpo despedazado de Enrique. El agua se revolvió mientras la criatura desaparecía en las profundidades. Sin embargo, no habíamos terminado. Desde el fondo, aquella bestia parecía acechar la lancha como si estuviera girando o estudiando nuestros movimientos, y los segundos se hicieron eternos y el silencio que nos envolvía era insoportable, pues no sabíamos en qué momento iba a emerger de nuevo. Y así lo hizo. De pronto, la criatura emergió de un salto colocándose en la proa de la embarcación. Sus ojos brillantes nos observaban y su boca se abría y cerraba como intentando amedrentarnos. Y en un acto de pura desesperación, me armé con otro arpón y lo lancé certeramente al cuerpo de la criatura. Y este se encajó profundamente en un costado, haciendo que la bestia emitiera un chillido de dolor y tratara de sacárselo con sus manos membranosas. La criatura se retorció lanzándose nuevamente al fondo del mar para desaparecer. El silencio volvió, dejándonos exhaustos e incrédulos, y nos quedamos quietos tratando de recuperar el aliento y entender lo que había ocurrido. Los demás pescadores, al ver la lucha desde la distancia, vinieron en nuestro auxilio, y juntos nos enfilamos de vuelta a la costa. Aún temblando por la experiencia, el miedo y la incredulidad se mezclaban en nuestros rostros y sabíamos que nunca volveríamos a ver el mar de la misma manera. Y a la mañana siguiente, después de aquel trago amargo y que nadie pudiera dormir, en la playa unos compañeros encontraron los restos de Enrique, lo que la bestia no se llevó, y el mar lo regresó de vuelta y lo dejó esparcido en la arena como un macabro recordatorio de su existencia. Las autoridades hicieron oídos sordos a nuestras súplicas y nuestras historias, y de pronto, la noticia de la criatura marina se convirtió en un rumor, una leyenda de aquellas regiones, y a partir de aquel hecho es que cambiaron las rutas de pesca y de algún modo funcionó, pues esa cosa no volvió a aparecer en el mar, pero sí sabíamos de ataques en las villas y aldeas que conformaban los cayos. Con el paso de los días se supo que uno de los pescadores de los cayos precisamente dieron cuenta de aquella criatura marina. El rumor se corrió rápido y con el viento a favor llegamos a enterarnos de todos los detalles. Se contaba que el capitán de un barco la había atrapado con una carnada humana y unas redes fuertes. Y cito el testimonio del capitán Marrero,
Una historia que se contaba en los atracaderos y las cantinas donde nos reuníamos los pescadores. Mi nombre es Esteban Marrero y soy capitán de un barco. Un barco pesquero. Este testimonio que voy a dar es algo que hasta el día de hoy me provoca cierto escalofrío y algún dejo de incredulidad por las cosas que a veces puedes encontrar en el mar por casualidad. Luego de muchas historias y rumores sobre un supuesto ser marino que estaba matando gente, decidí buscarlo después de que dio muerte a uno de mis mejores hombres y amigos. Ese día en la pesca recuerdo que aquella maldita cosa solo dejó una pierna, aún con la bota puesta sobre mi cubierta, y entendí que era un desafío. Así que después de unos tragos y envalentonado, decidí preparar mi barco con redes reforzadas y después de mucha deliberación, tuve, y debo decirlo con vergüenza, que utilizar una carnada humana, un ayudante que también estaba dispuesto a seguir mi plan, en aras de una venganza, se ofreció para hacerlo. No quise en inicio, pero el muchacho estaba bien determinado. Con un nudo en el estómago aseguré el voluntario de uno de los mástiles. Sabiendo que no había marcha atrás, salimos en busca de aquella criatura. Recorrí varios lugares de pesca donde supuestamente había aparecido. Las horas pasaron lentas y el mar en un silencio inquietante hasta que finalmente aquella bestia marina apareció. La criatura emergió del abismo con una fuerza brutal derribando todo a su paso y el agua alrededor. Se agitó violentamente y pude ver su inmensa silueta bajo las olas. No había tiempo para el miedo y lancé las redes con precisión mientras se acercaba al muchacho que gritaba de miedo al mirar a aquella criatura acercándose para devorarlo. Así que con algo de astucia logré atraparla momentáneamente. Lo que siguió después fue una lucha desesperada. La bestia se revolvía, tirando del barco con una fuerza inhumana y sentí el tirón en mi brazo izquierdo de pronto, cuando una de sus malditas garras lo atrapó, desgarrando carne y hueso en un instante y el dolor fue cegador, pero no podía darme el lujo de rendirme. Así que con mi brazo bueno sujeté la lanza y apuñalé a la criatura repetidamente como pude. Cada golpe parecía apenas ralentizarla, pero entonces, con un esfuerzo final y mucha astucia, clavé la lanza en su ojo izquierdo. La criatura lanzó un chillido, apenas lo atravesé y su fuerza disminuyó y la vi retroceder, herida de muerte. Así dejó tras de sí sangre y pedazos de su cuerpo que fueron arrastrados por las corrientes y los peces. Hambrientos, comenzaron a consumirla. Recuerdo que unos tiburones llegaron de improviso y comenzaron a devorar a la criatura. Eso sí lo recuerdo bien, pues revolvían el agua y la tiñeron de rojo. No sé por qué, pero siento que aquellos tiburones también le temían. Y al verla sometida o herida, aprovecharon el momento. Esos animales tienen una inteligencia que da miedo y no dudaba que esto estuviera ocurriendo. Lo que quedó de aquello se hundió en las profundidades, dejando tras de sí un rastro de destrucción y un mar teñido de rojo. Sabía que estaba muerta, pero lo que no sabía es si había más de aquellas cosas ahí. Así que regresé a la costa con el brazo mutilado y una sensación de alivio mezclada con terror. Habíamos vencido, pero a un costo terrible, pues perdí mi brazo aquel día y los compañeros previamente, además de otras personas que murieron en las fauces de esa criatura. Luego de este momento, debo decir que desde aquel día, las cosas han estado en silencio, pero la gente contaba que aún había más seres como aquel, acechando en las profundidades y las costas. De pronto, cuando había tormentas, muchos decían que los miraban recorrer las orillas cercanas a la playa, buscando qué comer o gente descuidada para llevársela a las profundidades. De alguna manera, esas bestias tienen un gusto predilecto por la carne y la sangre humana. Nadie sabe de dónde vienen ni qué son,
Pero una cosa es segura. Son sanguinarias y muy aterradoras, citaba el capitán Marrero. Y luego de escuchar aquellas historias me daba cuenta que el mar guardaba secretos y cada noche al cerrar los ojos miraba aquellos ojos brillantes, los ojos de la criatura mirándome desde las profundidades. Y sé que algún día quizá podríamos enfrentarnos de nuevo. La vigilancia y el valor son nuestras únicas armas contra las sombras que acechan bajo las olas. Yo estoy listo para enfrentar el destino y morir en el mar si llego a mirar otra de estas malditas bestias marinas. Solo que esta vez no tendré miedo, porque sé que podemos matarlas. Dejo mi testimonio y crean lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada episodio. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde estaremos en contacto. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.